Más de 1.800.000 personas continúan sometidas al cruel e inhumano asedio del ejército israelí. Desde sus torres de vigilancia, soldados israelíes disparan contra los campesinos que han tenido la desgracia de que sus tierras quedan demasiado cerca de la zona de frontera, donde no puede haber árboles ni cultivos, ni un niño corriendo detrás de una pelota porque todo lo que se mueva será abatido.